Señor. Tú eres el único motivo para vivir, Señor. Te adoramos en esta hora. Vamos a continuar declarando que Él es todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor, te adoramos en esta hora. Gloria a Jesús, te adoramos, Señor. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Y exaltamos el nombre del Señor. Lo que me encanta del Señor es que Él no necesita tanto para obrar o para glorificarse en nuestras vidas. El Señor con dos peces y panes pudo alimentar a 5,000 personas. La Biblia habla de un paralítico de Bethesda que Él había estado paralítico o enfermo por 38 años. Y al instante que Él tuvo ese encuentro con Jesús, Él fue sano. Y creemos que el Señor está en este lugar, en esta hora, para sanar, para suplir sus necesidades, para glorificarse en esa petición, para obrar lo imposible en su vida. Y eso es lo que declara esta alabanza, que las aguas se mueven en este lugar, que ya no
no tenemos que esperar que un ángel descienda, porque Jesús mismo se mueve en este lugar. La presencia del Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, porque Él se iba, pero dice la palabra del Señor que no nos iba a dejar huérfanos, iba a dejar al Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, quien nos enseña todas las cosas, quien nos ayuda, quien nos capacita. Le damos gracias a Dios en esta hora por su presencia. Si usted se sabe esta alabanza, cántela conmigo. Y si no, escuche lo que la letra dice. Señor, obrando. Gloria a Dios, aleluya. Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá porque hoy se mueve las aguas del estanque, porque el Maestro llegó y te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán, porque el Maestro llegó y te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven. Thank you.
toda cadena, Señor, por el poder de tu presencia, por el poder de tu presencia, Espíritu Santo. Oh, Rey del cielo, en esta hora, llena su lugar, Señor, llena nuestras vidas en esta hora, Cordero de Dios. Oh, se mueven las aguas en este lugar, se mueve tu presencia. Los cuerpos, Espíritu Santo, oro en esta hora por cada persona que está esperando su milagro, cada persona que ha estado enferma o está amando por muchos años. Padre, clamamos que sea tu misericordia sobre cada vida, Señor. Esperamos en ti, creemos, Señor, en tu tiempo, Señor, que tú sigues siendo el mismo Dios para siempre, y que si tú quieres, Señor, tú puedes obrar milagros y prodigios, Señor, en esta hora, conforme a tu voluntad, Señor. Oh, bendito Dios, confiamos en ti, Señor. Esperamos en su gracia, en su misericordia y en su poder, Señor. Oh, gloria, gloria a Dios. Recibe toda la gloria en esta hora, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Cordero de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a terminar cantando. Recibe toda la gloria, Hijo de Dios. Porque ese es el motivo con lo cual estamos aquí en esta hora. Para alabar y exaltar el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos.
Señor. Ayúdanos, Rey del Cielo, a santificarnos cada día más. Ayúdanos a estar listos, Señor, que nos encuentre velando, Señor amado. Ayúdanos a cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, porque ya no es tiempo de estar durmiendo, iglesia de Dios, porque Cristo viene pronto. Oh, gracias, Señor. Y ojalá que Él encuentre nuestra lámpara encendida. Oh, porque muchos han contristado al Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, te necesitamos en esta hora. Espíritu Santo, si te hemos ofendido, perdónanos. Espíritu Santo, te necesitamos en esta hora. Espíritu Santo, ven y llena las vidas. Ven y ministra los corazones. Espíritu de Dios, liberta al cautivo. Aviva aquel que está muerto, aquel que está frío, aquel que está tibio espiritual. Oh, en esta hora, Espíritu Santo, aviva, Señor, con tu fuego, aviva con tu poder, Señor. Llena cada lámpara, Dios, llena nuestra lámpara con aceite fresco, llena nuestro vaso, Señor, llena nuestra vida con tu presencia, Espíritu Santo. Porque separado de Él nada podemos hacer. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Tú eres santo, santo y digno, Rey de gloria. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, presencia de Dios, por hacerte presente en este lugar, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Nos deleitamos en la presencia del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Gloria a Dios. Y así hemos adorado el nombre del Señor en esta hora. Vamos a dejar a nuestra hermana que sea ella procediendo por el servicio, pero que no pare nuestra alabanza a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.